¿Qué tal? Les damos nuevamente la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con el gusto, por supuesto, de la doctora Patricia Galeana, deseosa siempre de recibir aquí personas interesadas en conocer y en comprender la historia de México. Tenemos una sesión más del curso La década de 1960. En esta ocasión analizaremos la situación económica de la mano y de las palabras del maestro José Gamas Torruco, que ustedes ya conocen, nos ha impartido infinidad de conferencias sobre constitucionalismo en el siglo XIX, también a principios del siglo XX, en fin, y entre sus cualidades, entre sus temas poco conocidos, pero pues aquí lo vamos a ver en su despliegue, pues le interesa la economía y pues hoy nos hablará de la economía en la década de 1960. Solo para recordar, el maestro José Gamas Torruco es licenciado en Derecho por la UNAM, realizó diversos estudios también en materia de Derecho, Derecho Constitucional, Ciencia Política, en París y también en Estrasburgo, en Europa. En la actualidad es director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional. Es profesor por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM y también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se ha desempeñado como embajador, ha tenido diferentes cargos en instituciones públicas y entre ellas podemos destacar que fue asesor de la Presidencia de la República, de la Cámara de Diputados, de la de Senadores, así como de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Es autor de libros como El Federalismo Mexicano, Regímenes Parlamentarios de Gobierno, Derecho Constitucional Mexicano y México y la Constitución de Cádiz. Como ya les adelanté la tarde de hoy, el maestro José Gamas Torruco examinará el horizonte económico en la década de 1960. Voy a abordar este tema. Quisiera un poco decirles que no estaba en el currículum, en los detalles del currículum, pero me atreví a abordar el tema porque fui asesor en la Dirección General de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante 5 años en el régimen que fue la transición del licenciado López Mateos al licenciado Díaz Ordaz. De manera que, tratando de ser muy objetivo, me confieso cómplice en alguna forma del desarrollo estabilizador. Esto, sin embargo, voy a buscar la objetividad y no voy a omitir las críticas que se hicieron a este sistema. Inevitablemente hay que referir esa década al aspecto externo. México en esa época tuvo contactos en el exterior como no los había tenido antes, en número y en calidad. Fue conocido, se habló del milagro mexicano, precisamente en razón de esta evolución económica. Hubo un confrontamiento muy fuerte con los Estados Unidos de América por la posición mexicana de absoluta soberanía, independencia y defensa de la autodeterminación de los pueblos frente a la Revolución Cubana. En fin, hay muchas cosas que tenemos que considerar previamente antes de entrar al tema económico y quisiera muy brevemente referirles. Hice una relación de los acontecimientos principales de la década y me encuentro con estas interesantes cuestiones. En 1954, y esto es importante, la fecha es importante porque corresponde al régimen anterior al de Adolfo Ruiz Cortines, donde se hizo también un intento por lograr un desarrollo estabilizador que no tuvo feliz término. Pero
que se intentó. En 1954 se formó nada menos que la Comunidad Económica Europea, o sea, la primera etapa, digamos, de la globalización y desde luego el nacimiento de la Unión Europea actual. La Comunidad Económica Europea se fundó clarísimamente con un propósito. Anteriormente se había formado la comunidad, la comunidad europea del carbón y del acero, que consistía en poner todo el carbón y todo el acero repartido en el territorio francés y en el territorio alemán en una autoridad común. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evitar las guerras. La guerra constante entre Francia y Alemania que embarcó a todo el mundo, que provocó en última instancia dos guerras mundiales y que se trató pues de evitar con esa bella idea, y así nació la Unión Europea actual. Esa es la primera etapa de esta también nueva etapa de la globalización o de la llamada globalización, que entre paréntesis es ni más ni menos que la conjunción de las naciones con el propósito de una cooperación común. La guerra de Corea, que tuvo importancia en México, parte porque cuando se desempeñó el gobierno en esa época a lograr una economía, contó durante la guerra de Corea con una gran demanda de producto mexicano por parte de los Estados Unidos. El problema es que cuando se terminaban las guerras, todo se venía abajo. Anoto aquí esta fecha porque para mí es simbólica: Dien Bien Phu, la derrota francesa en Indochina, el nacimiento del problema de Vietnam, que se va a producir también en esta década que vamos a analizar desde el punto de vista económico, la nacionalización del canal de Suez, las guerras subsecuentes, las guerras entre árabes e israelitas, la rebelión de Hungría, sofocada por los tanques soviéticos, posteriormente la primavera de Praga, que terminó en los mismos términos. ¿Y qué fue esto? La Guerra Fría, la constante lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que tuvo consecuencias directas ya en México. Hablamos de la Revolución Cubana, pero también hablamos de una cosa: la infiltración comunista ideológica en México, que sí se produjo. La independencia del Congo, que anuncia ya la descolonización, finalmente la guerra de Argelia, donde definitivamente se liquida al imperio francés. Los asesinatos de Kennedy, del presidente Kennedy, de Martin Luther King, la guerra de Vietnam, en fin, fin del colonialismo, surgimiento espectacular del tercer mundo, la Guerra Fría y mucho la libertad de expresión. Hay otro fenómeno que quisiera destacar porque inevitablemente nos vamos a referir a lo que ocurrió en 1968 en México, y fue el movimiento de la juventud. Fue un movimiento que todavía se está explicando, pero fue un movimiento mundial. Se reveló en muchas formas: el rock and roll. Eso fue toda una cultura de los jóvenes en esa época. Las figuras, la música
que los jóvenes generaron como creación propia, los Beatles, en fin, todos estos movimientos tuvieron repercusiones en las universidades. Y lo que ocurrió fue que se exaltó, digamos, la juventud con una identidad propia, aparte de los adultos. La música, por ejemplo, que se creó, la figura de los Beatles fue simbólica porque los jóvenes inclusive lo decían, esta música es nuestra, no es la música de los maestros, es la nuestra. Y esto es muy importante porque la juventud en México adquirió su propia identidad. Los movimientos de 68 son paralelos a los movimientos que se produjeron en Estados Unidos de América, en las universidades, mucho exigiendo derechos civiles, en contra de las guerras de Vietnam y sobre todo los movimientos que se produjeron en las universidades francesas. En el año de 1954, y ya vamos a entrar a la economía, se devaluó el peso mexicano a 12.50, 12 pesos 50 centavos por dólar. Ese tipo de cambio duró 20 años. Fue un año agrícola excepcional, pero ya empezaron a sentirse algunas inconformidades de la clase media. Sigo sin entrar al tema económico, pero me parece muy importante el señalar esto. Se señala, incluso por quienes estudiaron la época, me refiero en este caso a Francisco López Cámara, un profesor de integridad indiscutible, que señala que se logró un incremento a través de los regímenes de la Revolución de los medios urbanos, llegando a representar en México algo así como el 37% de la población total. Busqué en las estadísticas del Seguro Social algunos datos de esa época, de esa década, ahora sí vamos a ver la década, quizás siempre involucre yo los últimos años de la anterior, pero en esa década disminuye por primera vez la tasa bruta de natalidad, por primera vez. Es decir, en todo este sexenio es cuando empieza a descender la natalidad. ¿Por qué no se había atacado antes este problema? Por razones religiosas, por la oposición violenta de la Iglesia Católica. La tasa bruta de mortalidad, por primera vez en esa época, disminuyó. En la década anterior era el 11.5% y en esta década fue del 10.1%, repito, datos del Seguro Social. Y el crecimiento demográfico de México, por primera vez en esta década, disminuyó un poco. Razones, básicamente los programas de salud que se habían venido desarrollando durante las décadas anteriores. Y eso sí hay que acreditarlo desde los gobiernos del general Calles. O sea, todo un esfuerzo constante en la medida que lo permitía los ingresos públicos. Vamos a ver que fuimos más allá de los ingresos públicos y eso provocó crisis económicas. En fin, esa situación hay que considerarla porque ya se empezaba a sentir otra dimensión de los problemas nacionales. Pero naturalmente, con el crecimiento de la población, los avances en la educación, que fueron importantísimos, también se empezaron a producir otro tipo de fenómenos a los que después nos vamos a referir.
pero fueron ya los fenómenos de que grupos que no estaban dentro de la concepción general que tenía el gobierno manifestaron su oposición. En la época del general Cárdenas se consolidó el Partido de la Revolución Mexicana. El general Cárdenas lo que hizo fue sectorizar al partido. Un sector obrero, un sector campesino, un sector popular y un sector militar que entonces existía. El gobierno siguiente de Ávila Camacho lo que hizo fue ya dejar esos sectores como estaban en el sector militar. Conforme avanzó el régimen civil, fue eliminado. Pero lo que hizo el presidente Ávila Camacho fue aceptar que la economía que la Constitución establecía, y de eso ya hemos hablado, era economía mixta, no era una economía social. Hemos hablado aquí de que el proyecto de Constitución original de Carranza era un proyecto liberal, pero que los caudillos revolucionarios o los representantes de los caudillos revolucionarios inscribieron ya las garantías de tipo social y así se deriva una economía mixta. En la época de Ávila Camacho se organizaron ya por ley las cámaras de la iniciativa privada y así arrancó la economía tal como la hemos considerado a últimas fechas. Hice aquí un cuadro económico preliminar, que esto lo encontrarán ustedes, no hay ninguna originalidad en esto que voy a presentar, lo encuentran ustedes en cualquier libro serio de economía. Y yo les diría que si no encuentran este cuadro como explicación, no es serio el libro. Es decir, tiene que explicarse todo en una forma sencilla para poder complicarla y las complicaciones no siempre resultan entendibles aún para los economistas mismos, pero esta es la explicación general de la economía. Ahí, en primer lugar, se explica un círculo de factores de la producción. Todos creo que desde secundaria nos dicen que los factores son tierra, capital y trabajo. Y de los factores de la producción derivan bienes y servicios. Estamos hablando de cuestiones físicas. El trabajo, la tierra, el trabajo, el capital, la generación de bienes que tienen como propósito producir más bienes. Esto se denomina factor de la producción. Y llega de dos particulares de todos nosotros a las empresas, incluyendo a los empresarios que aportan capital. Y por acá encontramos los bienes y los servicios que se producen. O sea, aquí estamos viendo cómo resultan todo lo que tenemos para nuestro consumo, lo tenemos aquí y nosotros, como así decirlo, devuelven las empresas. Claro, vamos, no, pero los devuelven gratis. ¿Cómo se ingresa este dinero con el que vamos a adquirir los bienes y servicios? Las empresas pagan salarios, pagan intereses, pagan rentas,
y obtiene ganancias. Todo esto viene hacia los hogares en distintas proporciones. No estamos considerando que la ganancia de la menos, estamos explicando que es un sentido económico. Y nosotros gastamos bienes y servicios, y llegamos a la intervención de esta forma a las empresas. Hay un mercado de factores de la producción, si lo vemos en el mercado del consumidor, donde hay trabajo, tierra, capital, hacia las empresas y un pago de resultados, intereses y deudas. Lo llamamos mercado de factores de la producción. Y hay un mercado de bienes y servicios que las empresas nos proporcionan los bienes y los servicios y nosotros le pagamos a las empresas por esos bienes y servicios. Pero hay un miedo. El gobierno también se convierte en ocasión de su producto. Pensemos a los internos. Hay trabajo, hay capital, hay tierra, y nosotros devolvemos, el gobierno devuelve salarios, intereses y renta como cualquier gobierno. El gobierno hace gastos y nosotros proporcionamos el mercado de bienes y servicios. El gobierno actúa no solamente como productor de la economía, sino también puede actuar como un productor, como cualquier otro productor. Y este caso es muy importante, porque los productores ocurrió. Gracias, en parte con el desarrollo estabilizador. Esto es pues en términos generales. Nosotros le pagamos impuestos al gobierno, pero se supone que el gobierno nos devuelve beneficios. El gobierno nos proporciona también bienes y servicios, carreteras, infraestructura, etcétera. Las empresas le pagan al gobierno también impuestos y el gobierno le otorga a las empresas subsidios. Subsidios, ventajas fiscales, como durante mucho tiempo se ha estilado y se utilizó mucho ese medio en la economía mexicana. Pero en fin, esto no quiere decir que no involucra quantums de cuánto es. Este es un esquema general que explica toda la economía. Sobre él vamos a profundizar en algunos aspectos. Aquí tenemos el mercado de bienes y servicios que hemos visto. Del lado izquierdo tenemos lo que son los factores de producción. Y aquí aparece algo que se llama el PIB, el Producto Interno Bruto. Es la cantidad de bienes y servicios que se producen. Pero ya agregamos un elemento, que son las importaciones. Es decir, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? Tenemos bienes, tenemos servicios y tenemos importaciones. Y el empleo de los factores de producción, que es lo que consumimos, el gasto que hace el gobierno, la inversión, que es la producción de capital futuro y las exportaciones. Aquí vemos a una economía supuestamente en equilibrio. Desde luego esto no se da, esto es teórico, pero es un punto de partida de explicación. Tenemos los factores de producción, tenemos lo que se produce, el quantum, tenemos la cantidad de bienes, la cantidad de servicios que se producen en la economía, más las importaciones, o sea, todo lo que tenemos, todo lo que en un año adquirimos, porque esto se mide anualmente. Y
visto desde el punto de vista del empleo, lo que consumimos, lo que el gobierno gasta, la inversión y las exportaciones. En realidad son dos caras de la misma moneda. No sé si queda claro. Pero, primera cosa, no hay una necesaria coincidencia entre las dos columnas. Lo más claro es las importaciones y las exportaciones. Podemos importar más de lo que exportamos, cosa que ha ocurrido frecuentemente en México. Es decir, en un momento dado, las exportaciones superan a las importaciones. Y esto ocurrió mucho, como vamos a ver, durante décadas enteras, por varias razones. En primer lugar, porque, y lo vamos a ver dentro de un momento, cuando hay una mayor cantidad de dinero, hay siempre la tendencia a importar más. Muchas veces el gobierno importó muchísimo. Después de la expropiación petrolera, hubo necesidad de equipo y de maquinaria y se tuvo que importar para poder explotar el petróleo, indiscutiblemente. La expropiación petrolera, en la cual todos estamos de acuerdo que debió de haberse hecho como la hizo el general Cárdenas, también pensemos que tuvo su costo. Se dejó de producir petróleo, por una parte, y por otra parte, pues hubo necesidad de preparar a la gente de Petróleos Mexicanos y de comprar maquinaria, porque desde luego las compañías petroleras se evadieron y mucho del petróleo mexicano no podía ser explotado. Entonces, esta es pues esta parte. ¿Qué fue lo que se hizo en México? Si nosotros mantenemos el dinero que tiene la economía en general en el volumen actual, digamos, no pasa nada. No crecemos, pero seguimos normalmente comprando bienes y servicios. Si hay más dinero, entonces obviamente se producen otros fenómenos. El crédito lo maneja básicamente los bancos y el Banco de México. El Banco de México lo fundó el general Calles en su gobierno. Bueno, el Banco de México se fue poco a poco logrando de los elementos necesarios para controlar el sistema bancario, controlar a los bancos. Pero el crédito en realidad lo manejan los bancos. Yo voy al banco porque tengo una fábrica, le presento, de acuerdo con reglas bien establecidas, al banco la posibilidad de que esa fábrica produzca y de que lo que esa fábrica o mi fábrica produce sea adquirido. Entonces el Banco de México tranquilamente, el banco privado me dice, correcto, te otorgo un crédito. Y así se va logrando el crecimiento de la economía. Pero si por alguna circunstancia hay una mayor cantidad de dinero disponible, se producen estos fenómenos. Supongamos que hay más dinero del que la economía requiere. ¿Qué es lo que ocurre? Desde luego, aumenta la demanda interna. Hay más dinero. Entonces, inmediatamente buscamos más satisfactores. Desde luego,
aumenta la producción, pero también aumentan los precios. Por la cantidad de dinero excedente, digamos, aumentan los precios, eso lo hemos visto. Y aumentan las importaciones. Parte porque las mismas fábricas necesitan equipos para satisfacer la nueva demanda, parte, y eso es algo que debemos de tener en cuenta, pase lo que pase, pónganse los controles que ustedes quieran, la frontera mexicana, pese al muro del señor Trump, seguirá siendo la frontera mexicana y seguirá saliendo gente y dinero. Eso es inevitable. No es posible controlar esa frontera. Cuando se trató de hacer durante el régimen de López Portillo, resultó empeorar las cosas de como ya estaban. No es posible establecer un control de cambios porque el dinero sale a como dé lugar. Aquí todo parece muy bien porque aumenta el empleo con una cantidad excedente de dinero. Sí, pero ya subieron los precios. Y además, ya estamos importando más. Entonces, ya resulta que nuestras importaciones son mayores que nuestras exportaciones. Y estos efectos ya no son los que queríamos. Pero no solamente es eso, sino muchos capitales salen al extranjero. Y eso lo fueron aprendiendo pues gentes que ya tenían una mayor preparación, que dijeron, ah caray, hay una cantidad excedente de dinero, mejor compro ahorita unos dolaritos por lo que se pueda venir, ahorita que tengo más pesos que antes, y a comprar dólares. Y desde luego, esto puede producir un déficit en la balanza de capitales, es decir, que en un momento dado, pues ya no tenemos dólares. ¿Y cuál es el remedio? Que digamos, bueno, pues lo que pasa es que está saliendo mucho, ¿por qué? Porque el dólar vale dos pesos, y todo el mundo, pues sus dos pesos viene el dólar, y hay mucho dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Que valga cuatro. Eso es una devaluación. Este sistema lo siguió prácticamente todas las administraciones mexicanas desde la época de Calles, y no por razón de que no supieran los economistas o los encargados de la Secretaría de Hacienda que los sorprendieran los acontecimientos. No, lo hacían porque no quedaba de otra para que el país creciera. ¿Por qué? Por las continuas crisis que había. Es decir, las crisis económicas en Estados Unidos, en un momento dado nos dejaban de comprar. La crisis de 29 produjo resultados de este tipo. ¿Qué dijo el gobierno? Vamos a mandar dinero porque de otra forma no tenemos ya recursos económicos, las exportaciones se fueron, el dinero salió. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a tener que provocar una inflación, esto se llama inflación, más dinero del que requiere la economía, una cantidad excedente de dinero que lleva a esa situación que necesariamente conduce a la devaluación. Generalmente esto va acompañado de una política fiscal expansionista. Ahora no se trata del crédito, ahora se trata del gasto público, del dinero que tiene el gobierno. Naturalmente, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Cuando hay una situación emergente como esas crisis en que no había ya dinero, no había exportaciones, etcétera, vamos simplemente
a aumentar el gasto público. ¿Cómo se aumenta el gasto público? Otra vez imprimiendo billetes. Consecuencias. Aumenta la demanda interna, evidentemente. Nos sentimos aliviados, en fin, ya hay dinero, ya podemos comprar. Se estimula la economía. Aquí puse el aumento de demanda de moneda, después quizás es lo primero que debería estar acá, pero lo puse por una razón que ahorita les voy a explicar. Aumenta el consumo, evidentemente, es decir, ya hay dinero para consumir. Suben los precios, hay demasiado dinero, otra vez. Sí, yo te vendo mi mercancía, pero te cuesta. Subo los precios, inevitablemente, ¿eh? Es la condición humana. Otra vez aumentan las importaciones por el mismo fenómeno. Se requiere fabricar más, necesito importar más, pero otra vez. Y se presenta también, ahora tengo dinero, viajo al exterior, compro un carro, como mucho tiempo hubo en México, hasta el desarrollo estabilizador podía comprarse el coche que uno quisiera. Y aquí dice el aumento de demanda de moneda. Bueno, esto es consecuencia, más dinero. Pero más dinero lo que produce es el aumento en las tasas de interés. Si hay más dinero, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues inevitablemente va a haber un aumento en las tasas de interés, un golpe en la balanza de pagos, un déficit o un superávit, según las importaciones y las exportaciones. Generalmente se presentó un superávit, perdón, un déficit, en algunos casos se presentó un superávit. Es decir, el gasto público se utilizó mientras el gasto público podía estimular la economía. Cuando se presentaban esos aspectos negativos, los gobiernos decían, ya, no hay mayor impresión de billetes, se acabó la fiesta, vamos ahora a un momento de austeridad. Sí, pero ya la economía no crecía. Entonces, todo este sistema producía subidas y bajadas. Repito, ¿por qué estos fenómenos? Estos fenómenos ocurrían por razones fundamentalmente externas. Por ejemplo, la guerra mundial fue un enorme estímulo para la economía. Un enorme estímulo para la economía y se manejó muy bien. Fue el régimen de Manuel Ávila Camacho. El régimen de Manuel Ávila Camacho fue un régimen muy interesante porque resolvió varios problemas. Negoció en una forma verdaderamente brillante el pago de la deuda petrolera. Porque hubo que indemnizar a las compañías petroleras, acuérdense de eso. La expropiación petrolera tuvo su costo, no solamente porque ya no teníamos petróleo para vender y entonces ya no había dinero interno, sino también por la razón de que hubo que indemnizar a las compañías, porque si no, se provocaba una situación otra vez como la que se propició en una época en que no se pagaba la deuda. Afortunadamente, hubo la visión del entonces presidente de los Estados Unidos, que era Franklin Roosevelt, de ver las cosas y decir, necesitamos de México, vamos a necesitar de México. Y vino una política que se llamaba la política del buen vecino. Esa política fue muy curiosa. Bueno, yo ya he vivido algunos cuantos años, pero me acuerdo muy bien, porque fue muy simbólica, una película de Walt Disney que se llamaba Los Tres Caballeros. Y los tres caballeros eran el Pato Donald, José Carioca y Pancho Pistolas, que era el mexicano. Y era una película, desde el punto de vista técnico, fue verdaderamente un éxito mundial. Pero eso revela
que Estados Unidos buscaba la simpatía de los mismos norteamericanos y ante el mundo entero de que tenía unas relaciones espléndidas con los dos únicos países que le interesaban, Brasil y México. Argentina, bueno, Argentina era fascista, pero estaba muy lejos. Y todos los demás, pues los tenían controlados con juntas militares favorables al gobierno de Estados Unidos, de manera que no había problema. Los problemas eran en México y en Brasil, que en esa época se manifestaron totalmente independientes. Entonces, pues, esta era la política que se seguía. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, las consecuencias fueron que a veces se producían, digamos, lo que está aquí a la izquierda, los resultados positivos. Pero cuando se acababan los resultados positivos por alguna razón, se venía toda la crisis que se trataba de evitar, sí se trataba de evitar, sí se actuó por todos los gobiernos con conciencia. No es cierto que el general Cárdenas haya dilapidado el dinero, eso sí es una mentira. No, hubo un manejo escrupuloso del gasto público en la época del general Cárdenas. Lo que pasa es que, repito, la expropiación petrolera y también desafortunadamente, y eso no fue pues directamente el general Cárdenas, pero el régimen adquirió un tinte de socialismo y eso provocó una salida brutal de capitales, a lo que se tuvo que enfrentar Ávila Camacho. Y estuvo, pero seria la cosa. Afortunadamente para el presidente Ávila Camacho y para México, estalló la Guerra Mundial, entró a la guerra a Estados Unidos y entonces el presidente Roosevelt, con mucha visión, dijo, vamos a portarnos bien con México porque vamos a necesitar de México. Por cierto, hubo un programa interesante de los braceros, o sea, de que, digamos, todos los trabajadores mexicanos que iban a los Estados Unidos a labores agrícolas estaban debidamente protegidos por convenio y con reglas. Y así entró una cantidad brutal de dinero legal, totalmente aceptado por el gobierno norteamericano y con la protección del gobierno mexicano, entre otras cosas. Esta fue, pues, la situación general. Los secretarios de Hacienda realmente fueron personas que el país les debe de estar reconocido, poco se menciona el nombre de ellos, yo lo hago. Desde luego, Mario J. Pani, que fue secretario de Hacienda de Obregón, de Calles, de Portes Gil y de Abelardo Rodríguez, aguascalentense, ingeniero civil de profesión, pero con un talento admirable para la economía. No, se sorprende uno y son lecciones de economía las que da Pani, verdaderamente. En la época del general Cárdenas, bueno, unos meses de Narciso Bassols, que fue nefasto para la administración del general Cárdenas, pero el secretario fue don Eduardo Suárez, plenamente reconocido. Y don Eduardo Suárez fue también el secretario de Hacienda de don Manuel Ávila Camacho como presidente de la República. En el caso de Miguel Alemán, Ramón Beteta, y en el caso de Ruiz Cortines, don Antonio Carrillo Flores. Todos ellos manejaron esta política de a veces sí, a veces no, evitemos la catástrofe, pero entonces no crecemos, y el crecimiento de México pues iba en estos términos.
Ahora sí vamos al desarrollo estabilizador, pero necesitábamos este panorama para ver, porque el desarrollo estabilizador en realidad viene siendo una especie de corrección de esta política. Es decir, vamos a crecer permanentemente, pero para eso necesitamos estabilidad económica y estabilidad en el tipo de cambio. El tipo de cambio se había fijado en 12.50, cuando se inicia el régimen de López Mateos, el presidente López Mateos dice, se queda aquí en 12.50 porque si no este país se hunde. Y llama a don Antonio Ortiz Mena, que en ese momento había dejado en el régimen anterior en la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué es en realidad el desarrollo estabilizador? Pues les repito a ustedes, no es más que la corrección de estos, pero también esa corrección implica una serie de elementos nuevos de economía. Voy a volver un poco. A la política monetaria. ¿Qué se hace? En primer lugar, la firme determinación de que no haya más dinero en la economía que lo que la propia economía necesita. Nada de utilizar ahora impresión de billetes del Banco de México para estimular la economía, porque ya vemos que se puede causar una inflación, de hecho viene la inflación y todos los males que ya señalamos. Se mantiene pues el tipo de cambio de 12.50. Y esto primordialmente logrando que anualmente no haya más dinero que lo que el crédito mismo indica. Es decir, lo que los bancos digan en última instancia, claro, con reglas muy estrictas de aplicación del crédito, eso es lo que se va a imprimir finalmente de billetes, más un poquitito más, pero un poquitito más. La economía en todo este trayecto, en todos estos 10 años de la década, va a crecer en un promedio de 6.7%. Ahorita andamos rascando el 2%. Simplemente, claro, las circunstancias son distintas, tampoco estoy diciendo nada nuevo ni nada extraordinario, son distintas, pero crecer en esa época cada año al 6.7% ya implica haber puesto en orden una economía de altibajos y sobre todo una economía que acababa de sufrir una devaluación, pero además otra cosa, salidas de capital. Por eso inevitablemente ligo los fenómenos políticos a los fenómenos económicos, no es posible desligarlos. ¿Por qué las salidas de capital? Acuérdense de los movimientos, bueno, no se acuerden porque eran ustedes muy jóvenes, pero los movimientos de opositores de Otón Salazar, de los maestros, y de Demetrio Vallejo, de los ferrocarrileros. Movimientos muy fuertes, México no estaba acostumbrado a eso, ya no se utilizaba la fuerza con la misma vehemencia que antes, sí se utilizó la fuerza para reprimirlos. Y se inventó por allí algo que en la escuela de Derecho se criticó muchísimo, en la Facultad de Derecho, el delito de disolución social, que era un delito con un tipo tan amplio que todo cabía ahí. Es decir, en un momento dado, si yo me paraba con una pancarta, me podía
de acuerdo con la ley, pues aplicar quién sabe cuánto de prisión. ¿Por qué? Porque la disolución social era sumamente amplia. Eso se criticó muy seriamente dentro de México, hubo protestas muy serias de la Facultad de Derecho misma, pero así se reprimieron esos movimientos en la época de Ruiz Cortines. Entonces, hubo necesidad, pues, de mantener, de crear una situación monetaria distinta, ajustando las emisiones de dinero para lo que la economía requería. Se mantiene una tasa de interés que resulta también de la oferta y la demanda de fondos, pero se logra una tasa de interés suficientemente atractiva para provocar el ahorro interno. Es decir, la gente no ahorraba, y era lógico que no ahorraba con esos altibajos de la economía y sobre todo con esa situación de incertidumbre. Se logra, pero en muy poco tiempo, casi en los dos primeros años, subir el nivel de ahorro privado. Es decir, las gentes empezamos a ahorrar. Se adquiere mucha confianza en el sistema bancario y de eso se encarga el gobierno. Se reorganizan las instituciones de crédito, todas ellas privadas. Se reorganizan. Ya la ley había establecido instituciones especializadas, pero se reorganizan de manera que tú te dedicas a las hipotecas, tú te dedicas al crédito financiero, o sea, al crédito a largo plazo, y tú te dedicas al crédito normal, al crédito del consumo, al crédito a corto plazo, con reglas estrictas y una cosa muy importante, cuidando de que cumplas con la obligación que tienes de depositar parte de lo que captas del público en el Banco de México, lo que se llama encaje legal, o sea, la cantidad que los bancos están obligados en todo el mundo de guardar en el Banco Central. Ese encaje legal se le quita a los bancos. Entonces, los bancos ya están limitados, pero ese encaje legal produce un interés, pero un interés mucho menor que el interés que pueden cobrar los bancos. Pero el arreglo que hace el gobierno, y fue un arreglo muy inteligente, es decirle, muy bien, si tú prestas a esta tasa de interés, digamos el 3%, si está quizá muy bajo, vamos a poner el 4% frente al 8%, que recuerdo muy bien, era lo que pagaban las famosas cédulas hipotecarias, en las que todo México ahorraba, garantizadas por las hipotecas que los mismos bancos concedían. Es decir, y esto es un ejemplo de cómo se reorganizó el sistema bancario. Orden, es decir, tú tienes, conforme a estas reglas, la facultad de otorgar hipotecas. Y de todo ese crédito que tú concedes, voy a expedir o vas a expedir una cantidad igual de cédulas para el público, naturalmente pagando un determinado interés. Entonces, eso fue un éxito enorme. Todas las instituciones, pues, se especializaron. Tomo el caso de las cédulas hipotecarias, pero volviendo al encaje legal, le decía el gobierno a los bancos, bueno, el encaje legal te está ahorita pagando un 4%, que en realidad significa, si tú aplicaras este dinero a la economía, probablemente obtuvieras un ingreso mayor, pero yo quiero controlar el circulante. Ah, pero si tú quieres aplicar este 4% en un crédito
a X persona, lo puedes utilizar y yo te lo valgo como encaje legal. Es decir, puedes utilizar el encaje legal como un instrumento para financiar sectores que no alcanzan a pagar una tasa de interés más alta. Y esto fue muy importante para el crédito de tipo social, fundamentalmente para el crédito de vivienda. Se especializaron los bancos estatales, Nacional Financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Banco Nacional Urbano, Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, el Banco de Comercio Exterior. Para atender problemas especiales se crearon fideicomisos, o sea, se pusieron a disposición de una determinada institución financiera el manejo de determinados fondos para fines determinados, con reglas determinadas, para promover, pero siempre con el criterio de obtener, desde luego, la ganancia respectiva, pero era dinero del gobierno. Así se financió mucho el turismo. Todos estos nuevos centros turísticos de Oaxaca, de Yucatán, etcétera, fueron a base de estos fideicomisos que se crearon con tasas de interés preferenciales, pero ¿qué manejaban los fideicomisos? Y muy moderadamente, repito, muy moderadamente, se utilizó la deuda extranjera. ¿Por qué? Porque México adquirió en muy poco tiempo un enorme prestigio ya en los mercados financieros. Por allá de 1965 se logró la primera emisión de bonos mexicanos en el mercado neoyorquino, nada menos que en la Bolsa de Valores de Nueva York, con un enorme éxito. Es decir, se vendieron. El Fondo Monetario Internacional ya había echado ojo al peso mexicano y poco tiempo después, o casi simultáneamente, lo declaró moneda dura. O sea, ya era la moneda que servía como canasta, como parte de la canasta, junto con el dólar, junto con la libra, junto con el yen japonés, como, digamos, el promedio de las divisas que eran confiables y que fijaban una determinada tasa de interés. Esa fue la situación desde el punto de vista monetario. Desde el punto de vista de la política fiscal, se hizo lo mismo. No vamos a dedicar recursos a obras suntuarias y vamos a meter orden en las finanzas públicas. Se controló por parte de la Secretaría de Hacienda el gasto público, por la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda lo que hizo fue dictar reglas y una estricta vigilancia de la aplicación de los fondos públicos. En esto se tuvo un éxito verdaderamente notable, porque excepto en algunos casos en que, ahorita me refiero a ellos, no se logró una vigilancia como si fue la regla general, sí se logró en todas las demás dependencias. ¿En qué vas a gastar y cómo lo vas a gastar? Antes de someter esto a la Cámara de Diputados, es decir, no mezclarlo con la política, no, vamos a hacerlo en estricta vigilancia. Se incorporó el sector paraestatal, desafortunadamente no por completo, y quedó un poquito suelto Pemex. Nunca se dijo por qué,
pero todos pensamos que era por consideraciones al sindicato petrolero, que era pues un elemento muy importante, sobre todo porque en ese momento ya había una agitación sindical alrededor. Demetrio Vallejo logró durante el sexenio del presidente Ruiz Cortines un enorme beneficio para los trabajadores ferrocarrileros. Viene el régimen del presidente López Mateos y lo que hace Demetrio Vallejo es ocuparse de un problema relativamente menor, que eran dos filiales de ferrocarriles. Y realmente, en una forma sorpresiva, declara una huelga de los ferrocarriles nacionales. Todo el sector sindical dijo, es que está calando al presidente. El presidente lo metió a la cárcel y se acabó el movimiento. Se acabó el movimiento y se acabó el movimiento no a muertos y heridos, pero sí aplicando disolución social y a macanazos. Sí, la policía utilizaba la macana, el cuerpo de granaderos, de los cuales los estudiantes que alborotábamos mucho, sobre todo en los juegos de fútbol americano, pues conocíamos el procedimiento porque también nos tocaba a veces. Aumentó el gasto social en educación, en salud, en seguridad social y en el sector agropecuario. Por otra parte, repito, pues hubo las primeras manifestaciones de oposición, mucho explicado por el fenómeno que referí yo antes a ustedes, que fue el de la evolución de la clase media y de la conciencia de la juventud. En mucho los movimientos no fueron cabalmente entendidos. Indiscutiblemente era un régimen autoritario. De eso no cabe la menor duda. Pero tampoco era una dictadura al estilo de Latinoamérica. Se utilizaban los medios, hubo desde luego episodios que no debemos de ocultar, por ejemplo el asesinato de un luchador agrario de Jaramillo en Morelos, junto con toda su familia. Eso es una mancha en el régimen de López Mateos, no lo podemos evitar, pero por otra parte, pues se presentaron movimientos ya serios fuera de la organización obrera. El general Cárdenas había creado estos sectores del partido, el sector obrero, la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, estuvo dirigida durante años por Fidel Velázquez, ex lechero de Tlalnepantla y un hombre que controló los sindicatos, que logró beneficios para la clase obrera. Eso también es importante. Cuando López Mateos disuelve el movimiento de Vallejo, inmediatamente aumenta el salario mínimo y saca una serie de beneficios para la clase obrera, pero los beneficios siempre iban para los obreros sindicalizados y afiliados a la CTM, poco para los obreros que ya formaban movimientos independientes. Esa fue, pues, una, si ustedes quieren, una omisión que tuvo posteriormente consecuencias que ya no nos toca a nosotros analizar. Desde el punto de vista político, control, durante el régimen de López Mateos,
se produjo un fenómeno que fue que un movimiento civil en San Luis Potosí lograra la alcaldía, el del doctor Salvador Nava. El movimiento del doctor Salvador Nava cundió en San Luis Potosí y tuvo definitivamente la aprobación mayoritaria, pero mayoritaria, de San Luis Potosí. Por ahí convencieron al presidente López Mateos de que, y no se equivocaban, de que Salvador Nava iba para gobernador, y en esa época un gobernador que no fuera del PRI parecía inconcebible, y vino el movimiento de represión contra Nava, desafortunadamente. Por otra parte, no podemos negar que el presidente López Mateos se enfrentó en una forma digna al gobierno de los Estados Unidos de América. La revolución de Fidel Castro fue una revolución que en México, sobre todo en la juventud mexicana, tuvo un gran impacto. Todos sabíamos que Cuba se había convertido en un casino burdel con capital americano y con intereses americanos. Eso era conocido plenamente. Y no solamente del gobierno americano, sino de la mafia norteamericana. No sé si vieron ustedes la segunda parte de esa obra genial cinematográfica que se llama El Padrino, donde simbólicamente está la mafia repartiéndose un pastel y el pastel dice Cuba. Y están allí los capitanes de la mafia. Por supuesto, Michael Corleone, que es el personaje. Y Michael Corleone señala una cosa muy interesante, que dice, bueno, nos estamos repartiendo Cuba, etcétera, todo está muy bien, el capital norteamericano, pero yo acabo de ver en la calle a un hombre que gritó Viva Fidel abrazando a un policía y con una granada se autoinmola y desde luego mata al policía, a un capitán de policías que estaba reprimiendo una… Es decir, ya se avizoraba que venía una revolución. Lo que no dice la película, porque de otro modo no hubiera salido, es que esos intereses mafiosos estaban asociados a los intereses políticos norteamericanos. No se ignoraba que allí había capital norteamericano y probablemente capital de algún político, seguramente, junto con los capitales de la mafia. Eso es lo que combate Fidel Castro. Fue la necedad norteamericana la que orilló a Fidel acercarse a la Unión Soviética. Fidel nunca estuvo en México muchos años. Fidel nunca simpatizó con el comunismo, nunca. Pero en el momento en que vio que la revolución era atacada por Estados Unidos, como lo fue en la invasión de Bahía de Cochinos, que fracasó totalmente, en ese momento pues Fidel se fue al otro bloque. Hablo de esto porque la Guerra Fría afectaba a México y es ingenuo pensar y también no hay por qué negar que la embajada soviética en México estaba financiando movimientos estudiantiles y que los movimientos también estaban infiltrados, lo que sirvió mucho también como pretexto del gobierno, pero también asustó seriamente porque sí eran movimientos que ya buscaban el cambio de todo el sistema. Fue la época en que se pensaba que el régimen soviético podía suplantar ya mundialmente al de los Estados Unidos de América. Curiosamente hay un incidente que tengo muy presente y fue la visita de Khrushchev a Estados Unidos y una entrevista que tuvo con el presidente Nixon. Y esta entrevista a mí ahora la recuerdo porque se ha perdido un poco
lo que Khrushchev dijo. Khrushchev, en ese momento había una buena relación en el sentido de que Khrushchev había reconocido que el régimen de Stalin había sido un régimen represor y violatorio de la dignidad humana. Eso lo dijo muy claramente Khrushchev. Pero Khrushchev en Estados Unidos se impresionó, y es un famoso diálogo en esa época, de un supermercado. Y un tanto ingenuamente le preguntó a la vicepresidente Richard Nixon entonces cómo era posible que en Estados Unidos hubiera tal abundancia de mercancía a disposición del público, cosa que no existía en la Unión Soviética. Fíjense cómo estaba allí el germen del derrumbe de la economía soviética después, precisamente por la imposibilidad de tener un abasto suficiente de todos los bienes y servicios y una serie de problemas que provocaron estos. Quiero destacar también, y me estoy ya metiendo en otros asuntos, pero completo creo el cuadro, que el presidente López Mateos, pero son aproximaciones tenues, se dio cuenta de que venía un cambio y él inició la reforma política en estos términos: una reforma constitucional a los artículos 54 y 63. Se establece la figura de los diputados de partido en esta forma: todo partido político, al obtener el 2.5% de la votación total, 2.5, modestísimo, tiene derecho a que se le acrediten de sus candidatos a 5 diputados y a uno más de 20 como máximo, por cada 0.5% más de los votos emitidos. Si logra 20 o más diputados por mayoría, ya no tiene derecho, pero si triunfa por el menor número, tendrá derecho a que se le sumen los de mayoría y los de partido. Es decir, abrir las puertas, pero así tantitito, a los partidos de oposición. Quien mandó un contingente de diputados, y hay que reconocer que él mandó diputados de estupenda calidad, fue el Partido de Acción Nacional. Y los diputados, pues, cumplieron con su cometido, fueron verdaderos diputados de oposición. No fue fácil, obviamente, recibieron burlas públicas, cómo es posible, y, bueno, se les dijo de reaccionarios para el resto, pero fueron gente muy capaz. Recuerdo muy bien a Crisly Vivarrola, que después encabezó el Partido de Acción Nacional, a Landaeche, un espléndido abogado, gentes que verdaderamente cooperaron con los proyectos de ley y que se comportaron como verdaderos diputados de oposición, no como necios diputados, sino como diputados de oposición, también aprobando y sumándose a las medidas que consideraron que eran pertinentes y en beneficio del país, pero solo una minoría. Fue menos cercano a este enfoque el presidente Díaz Ordaz, lo sabemos. Él tenía un carácter mucho más rígido, y esto condujo a los movimientos de 1968 y a sus trágicas consecuencias, que pues definitivamente marcaron al país. Todo pareciera pues que se da en un momento difícil, que México pudo, pese a todo, seguir creciendo, aún con la rabia de Estados Unidos. México nunca rompió relaciones con Cuba, México nunca obedeció la disposición de la OEA de cortar comunicación aérea con Cuba. La comunicación aérea fue permanente con Cuba, y México tuvo que
oponerse, desde luego, pues a la pretensión ya soviética y de establecer la famosa crisis de los misiles, de los cohetes que alcanzaban a Estados Unidos y también alcanzaban desde luego a México. No era la intención de Fidel Castro el atacar a México, pero en una guerra fría y en una posibilidad de ataques. Recordemos también que el presidente Kennedy negoció esto estupendamente bien, se retiraron los cohetes de Cuba, pero también Kennedy tuvo que retirar los cohetes de Turquía. Es decir, era serio esto y con gente seria. Desafortunadamente ya no estamos en ese momento, por lo que respecta a Estados Unidos. ¿Cuál es el balance de esto? Bueno, desde luego, pues el balance fue económicamente un éxito. Se logró el desarrollo estabilizador. La palabra la acuñó el propio secretario Antonio Ortiz Mena. Antonio Ortiz Mena, sentimos todos los que en ese momento trabajábamos por allí que no iba a ser presidente de la República. Y después él mismo escribió que había hecho ese pacto con el presidente de la República, pero era algo que sentíamos todos por el poder que tenía. Entonces, con ese poder pudo meter en orden a la administración hasta donde se lo permitió el presidente, porque, por ejemplo, ya no se logró ni la reforma del impuesto sobre la renta como la quería Ortiz Mena, pero sí se lograron avances, ni el IVA que quería ya Ortiz Mena hacer una reforma fiscal completa. Siempre han detenido al presidente de la República otras fuerzas para decirle: no, señor presidente, no es el momento político, no, se va a provocar un problema, etcétera. Y los presidentes han preferido obrar con esta prudencia. Desafortunadamente, pues el problema se ha ido y se fue agravando con el tiempo. Ya no me toca tratar eso, afortunadamente. Críticas al sistema, unánime, generalizada y compartida. ¿Qué tanto fue la culpa de este sistema? No sé, pero el resultado fue el siguiente. La industria mexicana quedó sobreprotegida. Se limitaron las importaciones, obviamente. Un permiso de importación era algo verdaderamente extraordinario y siempre se tenía que otorgar casi individualmente por la Secretaría de Industria y Comercio. Se suspendieron las importaciones, prácticamente solamente autorizando aquellas que fueran en función de los objetivos económicos del régimen. Se protegió a la industria nacional, pero la industria nacional resultó una industria de mala calidad y totalmente ineficiente, la verdad. Y ya no pudo competir en el momento en que, por otras causas, se abre la frontera y viene la industria extranjera, borra a la industria nacional. Un caso muy particular que vivió toda mi generación, pero que ya vivieron generaciones más jóvenes, probablemente alguno de ustedes, fue el de las televisiones. Cuando iba uno por allí, por los años finales ya de esta década del desarrollo estabilizador, a las casas particulares, incluyendo la de funcionarios públicos, pero muchas casas particulares, se encontraba uno con unas preciosas televisiones que se llamaban Sony. ¿De dónde provenían? Obviamente de Japón.
televisiones preciosas a colores. ¿De dónde venían? Pues de Tepito, para hablar claro. ¿Por qué? Porque las televisiones mexicanas eran un desastre. Y últimamente lo que pasó fue que se autorizó la importación de las televisiones Sony, porque pues ya era imposible de tener, pero repito, en casa de funcionarios públicos, la televisión Sony, la televisión a colores. Como ese, hubo muchos casos de la ineficiencia de la industria nacional. En el momento en que se va abriendo la frontera, inevitablemente, posteriormente, la industria mexicana pues empieza a ser borrada. Es una industria totalmente insuficiente. ¿Hasta qué punto pudo haberse previsto esto? No sé, pero la crítica queda, porque sí hubo este fenómeno y fue reconocido inclusive posteriormente por los mismos regímenes de que en el desarrollo estabilizador pues había desafortunadamente tenido respecto a la iniciativa privada, además de sus grandes cualidades, este defecto. Y segundo, que es muy importante, y lo quería yo dejar porque también explica un poco esto, ya no necesitamos los esquemas, pero se trató de controlar precios que impidieran al consumidor urbano, que sí se benefició, y donde estaban ya los problemas de oposición política, no tanto en el campo, había reclamaciones, pero aisladas, pero ya en las ciudades el malestar, los hemos mencionado, y eran malestares serios, el fenómeno de San Luis Potosí, los movimientos obreros, el movimiento estudiantil, es decir, nuevas gentes a las que el sistema político no había absorbido, que se comportaban en una forma independiente. Todo esto se prevé y se trata de beneficiar al consumidor urbano, ¿cómo? Controlando determinados precios, desde luego los precios de los energéticos. Sí hay al inicio un aumento de la gasolina, un gasolinazo al principio de la década, pero poco tiempo después se va manteniendo, independientemente del costo, un precio estable de los combustibles. Se nacionaliza la industria eléctrica, se mantienen las cuotas de electricidad, sobre todo las de la industria, para no subir los precios, y estos problemas pues van a presentarse con mayor seriedad en el futuro. Así pues, pero quizá donde se presenta más el problema es en los precios agrícolas, porque sí se trata de mantener determinados precios agrícolas a través de una compañía estatal que respondía a, no recuerdo totalmente la cifra, CEMSA, después CONASUPO, que sí conocieron ustedes. Bueno, si alguien lo recuerda, luego me lo dice, pero CEMSA, luego CONASUPO, que compraba las cosechas a un precio de garantía. Para algunos productos esto fue formidable, pero para otros productos ya no, el precio de garantía significaba un precio tope y eso debilitó algunos cultivos en el campo. Y esto se une a otro problema, que es que en el campo no solamente se produce esto, sino se llega a una cosa que es parte la naturaleza, parte la reforma agraria. Por una parte, que
da casi a su máximo la agricultura productiva, y la agricultura productiva es fundamentalmente en los distritos de riego. Si vemos los, ¿cuántos son? 200 millones de hectáreas, 2 millones, 200 millones de hectáreas que tiene el país, aproximadamente se pueden cultivar 40 o 50 millones de hectáreas, es decir, no más de la cuarta parte del territorio nacional es apto para la agricultura y para la ganadería. Pero de eso, solamente un 15-20% es riego. O sea, o bien la naturaleza misma, o bien las obras que desarrolló muchísimo desde la época del general Calles y que se siguieron desarrollando. Hubo una Secretaría de Recursos Hidráulicos manejada siempre por ingenieros civiles profesionales, especialistas en riego para alimentar de agua a los distritos que podían producir mercancía fundamentalmente de exportación. Entonces, los distritos de riego pues dieron al máximo, pero no así los distritos de temporal, y eso pues sí es porque el reparto agrario creó el minifundio, y el minifundio es improductivo. Es decir, el reparto de muy poca tierra es improductivo, y ha habido muchos problemas, o hubo muchos problemas, y de eso me consta, para la organización laboral. Yo no me explico por qué, porque hay algo que, no sé, digo, no me atrevería a decir que es algo del mexicano, pero me está sorprendiendo algunos fenómenos, no los conozco en su totalidad, pero, por ejemplo, hay unos vinos mexicanos de una calidad excepcional. Sin embargo, si va uno al mercado, tienen un precio superior a las botellas tradicionales de vino español, sobre todo a las más caritas que son el día de hoy, las de Ribera del Duero. Y hasta donde he platicado con algunas gentes, porque se producen en minifundios, o sea, en digamos, en superficies limitadas por la reforma agraria, por las leyes agrarias, que han sido ya pues reformadas con una mayor liberalidad. ¿Por qué esto? Bueno, pues explica económicamente. Eso es lo que les cuesta, su ganancia, y eso cuesta la botella de vino, y pues ahí van en el mercado compitiendo con el vino importado, que es de excelente calidad, siendo quizá de calidad. Consulté, por supuesto, a un gourmet y un especialista, y afirma que esos vinos mexicanos son ya de altísima calidad, pero muy caros. ¿Qué sucede en Francia? Distintas marcas se han asociado, forman una cooperativa. Esa cooperativa, cada quien explota, entrega su vino a la cooperativa de la que todos son socios. Esa cooperativa se encarga, ya tienen laboratorios que parecen laboratorios de investigación médica, ver la calidad del vino, el reposo del vino, en fin, esto es, ya no es gourmet, ya esto es ciencia. Auténticamente ciencia. Y finalmente se embotella el vino, y en el vino se pone la etiqueta que corresponde a la casa productora, pero ya todo el trabajo lo hizo la cooperativa,
y las ganancias se analizan en la cooperativa y así funcionan. ¿Por qué no funciona eso aquí en México? ¿Por qué el minifundio se quedó en minifundio y no en las cooperativas agrícolas que sí se formaron? En fin, esperemos que algo se logre en ese aspecto. Y por último, pues simplemente les señalo que en esta época pues se propició este desarrollo y que básicamente lo que hubo de cambio después pues fue en función de la razón política. Yo tengo que decirlo, no resisto decirlo. Yo he hablado de los ministros de Hacienda, porque realmente todos estos sobresaltos tienen su explicación. Termina la guerra de Corea, nos quedamos, ahí viene el secretario de Hacienda, a ver cómo le hace para que no se agrave la cuestión y a ver cómo volvemos a arrancar hasta que llega el desarrollo estabilizador. Pero todos los secretarios de Hacienda, y avalo y mucho la calumnia de que el general Cárdenas dilapidó, que no es cierto, lo que ocurrió fue distinto, y desafortunadamente el presidente Echeverría dice, las finanzas se manejan en los pinos, desastre. Es todo.